Hello, hello. Good evening. How are you? I'm fine, thanks. Good evening. Excellent. Good evening. Good evening. Thank you for being on time. How are you? Hey, hello. How are you? Hola, teacher. Hey, I have por primera vez tengo un alumno por segunda vez. Vamos a ver, qué bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, Jaime, de sus ex compañeros. Ya se tiene que conectar Julio y Alexander también. Y Pedro. Qué bueno. Bueno, pues, it's a pleasure to have you here, guys. Pues, a Jaime ya lo conozco de otro curso anterior, así que pues a los demás sí les voy a pedir que me ayuden con las cámaras y que me ayuden a presentarse, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto ha avanzado Jaimito ahora con todos los niveles que ha subido, ¿verdad? Lo tuve bien básico, Jaime. Sí, no, sí, de diciembre que ya no seguimos. Ah, hasta ahora. Pero qué bueno que ahora vamos a comenzar el intermedio, ¿verdad? Hoy sí comenzamos el intermediate, guys. So, Jaime ya me conoce, pero los demás no me conocen, así que me voy a presentar rapidito. Hello, Edgardo, Diego, hola, tengo dos, Evelyn, ¿no? Vi a dos personas que se llamaban Evelyn. All right, so, le voy a presentar rapidito. Good night, teacher, I'm going in the bus, dice. Okay, bye. Déjenme presentarles rapidito, entonces, la pantalla, sí, creo que lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Yep. Okay, so yes. I'm going to start. I would like to maintain this class or the conversation only in English, okay? If there is something that you don't understand, please tell me and ask me to repeat, okay? No tenga miedo de preguntarme, so try to speak English, okay? Well, guys, my name is Vilma Landaverde. If you don't remember my name, it's very easy. You just remember the Flintstones or Los Picapiedras, so you can remember my name, all right? My name is Vilma Landaverde, and, well, I am an international relationist. No estudié profesorado, pero sí estudié mis relaciones internacionales en la Nacional Universidad de El Salvador. And also I graduated from English at Centro Cultural Salvadoreño back in 2006. And also I studied another course in National English Center, which is part of the ITCA. It's a very, very good academy. And my experience as a teacher, basically, it's around 10 years. I've been working in Academia Europea, also Oceano Idiomas, and now that I'm teaching here with INSAFOR. Okay. Also, I've been working as an agent in some call centers, which, for example, one of them is Telus, and the other is the Office Gurus. I have also worked as a tourist guide. And basically, that is my personal information, guys, okay? I live in Suchitoto. I am from Suchitoto, and I am 38 years old. I have a daughter. Her name is Abril, and she is almost 10 years old. So basically, that's it, okay? Solamente quiero saber, are you guys in the WhatsApp group? Everybody is in WhatsApp group? Already? Yes. Yes. All right. So in case you need to know. I don't know. That's I don't know if I am in the group. Okay. In that case, Ana Maria, you can definitely check in your email. Which there is a link where you can join. Okay. In the okay. link where we send you the list of the YouTube list. Ahí le mandan también para que vean los videos that we have recorded. Todos los videos que se graban, pues ahí también tienen la lista de reproducción. Y si no, me avisa, ¿verdad? Y con gusto yo le mando la invitación. All right. Let me know.
Okay. So, basically that's it, guys. Yo sé que no es la primera vez que tienen clases, o si hay alguien que está por primera vez en el curso. Mario, okay. ¿Quién más, aparte de Mario? ¿Los demás? It's not your first time. Ya, ya entonces saben, ¿verdad? Cómo es que se desarrolla el curso. Ok, but in the meantime, le voy a pedir a Mario que me ayude a leer digamos, un poco de la descripción del curso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ir al día? ¿Ok? Please, Mario, can you read tareas y evaluaciones? ¿Ok? Buenas noches. Vamos a leer la parte de tareas y evaluaciones. Es necesario tener un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Ensafor semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ok. Más que todo en la plataforma es que se encuentran todos los ejercicios, ¿verdad? Que nosotros vamos a terminar durante la semana 1, por ejemplo, tendríamos que terminar la sección 1 y 2. En esos 4 días terminamos esta sección. Hacemos los ejercicios, ¿verdad? Juntos. Yo cuando veo que son videos bastante largos, espero que ustedes los vean, ¿verdad? Con anticipación, si es posible. Y si no, pues en la noche, ¿verdad? Pueden ustedes tratar de ver el video. You can watch the video. Because it's basically the same thing that we're talking about the class, okay? Todo lo que vemos en la plataforma o ese video es prácticamente lo que se desarrolla en la clase. Simplemente es una pequeña explicación, ¿verdad? Pero acá lo vemos en la clase. Y si tenemos dudas de cómo, how to answer those exercises, también lo hacemos aquí. Así que no tienen excusa de tener menos del 100, ¿verdad? O sea, si tienen un 80... Bueno, ni modo, pues porque no estuvo en la clase, porque siempre los contestamos acá para que tengan el 100%, ¿ok? So, así vamos entonces en la segunda semana que viene. Saben que vamos a tener vacaciones en abril, ¿verdad? Entonces, por eso es que el curso va a terminar hasta el 13 de abril, si no me equivoco. Entonces, pero la segunda semana que viene vamos a ver la sección 3 y un pequeño examen que es súper fácil. En la tercera semana vemos la sección 4 y la sección 5 en la última semana, que ya va a ser en abril. Quiero ver cuándo es que nos dije, de cuándo son las vacaciones para que lo tomemos en cuenta. Solo un momentito, please. Give me just a second. Ajá, del 3 al 7 de abril no hay clases, guys. ¿Por qué? Porque son las vacaciones, ¿verdad? De Semana Santa. So, from the third to the seventh, esa semana completita, ¿verdad? Vamos a estar de vacación. Así que déjenme seguir mostrando. ¿Qué más? Ah, para los que no se recuerdan, ¿verdad? Que las cámaras, ¿verdad? Es necesario tenerlas encendidas. Así que vamos a hablar sobre las normas de convivencia. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Who wants to read? Acá. En español, chicos. Está fácil. Come on. Normas de convivencia. Claro, Cristina. Hay problema. Va. Cristina, dale. Lee primero y usted me ayuda con la otra parte. Rafael, ¿ok? Ok. Botón silencio, lista de asistencia según programa, nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chats, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Okay. Siempre hay algunas cosas que vamos a tener visión diferente, ¿verdad? Que yo puedo decir, mire, a mí no me gusta Bad Bunny, pero yo sé que otros lo aman, ¿verdad? Así que lo importante es que nos respetemos, pues cada uno tiene sus gustos, ¿verdad? Y en este caso, como Rafael y Cristina querían participar,
yo lo que les pido también, ¿verdad? Para que se me haga un poquito más fácil identificar quién levanta la mano. Si lo pueden hacer mediante, bueno, si tienen la mano levantada y tienen la mano, la cámara, if your camera is on, I can see very easy, pero si no me cuesta después, ¿verdad? Saber quién es el que quiso participar. Entonces, cuando levantan la mano, considero que es mucho más fácil darles, pues, su participación, que me encanta que participen, ¿ok? Sí, las cámaras encendidas, ¿por qué cree? Jaimito, ¿se acuerda por qué les insistía yo que me gusta que tengan la cámara encendida? Para ver si uno está en asistencia y poniendo atención. Que mire, a veces tienen la cámara apagada y dicen que están en la clase. Y yo, hola Ana María, hola Carla, hola Morena. Y nada que me responden. Entonces, a veces perdemos unos segunditos y usted sabe que time is gold, ¿verdad? El tiempo es oro. Así que si yo no los veo, pues con la cámara no sé si están ahí. Entonces, yo lo que quiero es tomarlos en cuenta. Aparte que yo sé que ya estamos en intermedio, pero hay cositas que todavía a veces pronunciamos mal, ¿verdad? Entonces, hello Julio César, nice to see you. Bye. Qué bueno ver a personas que tenía ratos de no hablar con ellos, así que qué bueno encontrarnos nuevamente. All right. Entonces, fíjense que yo les pido a veces que repitamos, porque así es que aprendemos, ¿verdad? Yo sé que estamos ya en intermedio, ya nuestro inglés ya no es nada de que andar hablando ahí de poquito en poquito, ¿verdad? Sino que estamos un poquito más fluidos. Pero hay palabras que siempre son nuevas. Y hay personas que no pronuncian todavía bien la TH, por ejemplo, o la V, ¿verdad? Y para mí es bien fácil detectar cuando usted lo está pronunciando bien. Por ejemplo, la V tiene que enseñarme sus dientes, ¿verdad? Para que sepa que lo está haciendo bien, porque no es lo mismo decir Vilma, que en español no tenemos esa diferencia, pero en inglés sí. Por ejemplo, el very y el berry, ¿verdad? Sí, el best del chaleco y el best the best, que es lo mejor. Entonces, todas esas palabritas se me hace más fácil corregirlos y decirle, mire, no es my name is, ¿verdad? Es my name is. Y yo veo cuando usted está pronunciando correctamente. Así que por eso, pues, es una ventaja cuando ustedes tienen la cámara encendida. Aparte que veo la sonrisa, ¿verdad? Veo si están disfrutando la clase y se los veo así como con alguna duda. Entonces, eso también me ayuda a mí, ¿ok? Y por último, ¿verdad? Ah, si tenemos mucho ruido, que a veces tenemos niños o los abuelitos o los papás están viendo la novela, a veces hay mucho ruido. Entonces, por eso también se pide que tengamos, si es el caso, ¿verdad? Que haya mucho ruido, apagar el micrófono mientras no estamos participando, ¿ok? ¿Qué más? Ahora sí me ayuda a leer, Rafael, la última parte. Y ya esto prácticamente ya lo sabemos, más que todo para Mario, ¿verdad? Que sí es su primera vez en la clase, para que sepa cómo es que... ¿Qué más nos falta de saber? Ajá. Asistir el 80% de las clases. Ajá. Tenemos también avances y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Uh-huh. Ok, eso, lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Hay que ir avanzando porque de repente se llegan los viernes y a veces se nos ha olvidado trabajar en la plataforma y de repente estamos como a las 9, 10 de la noche, que queremos saber la respuesta de algo, ¿verdad? Entonces, también tenemos la facilidad de ver los videos cuando ustedes no pueden ingresar a la clase, que lo ideal es estar siempre en la clase, ¿verdad? Ya saben que dura, sí, que el 80% necesitamos de asistencia. Básicamente eso sería todo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy sí les voy a mostrar la plataforma. ¿De qué se trata? Vamos a ver si alguien ya estuvo revisando la plataforma, guys. Jaimito.
Ajá. ¿Cómo estamos, Julio? Well, in my case, I tried to watch the videos and everything, but I can't. You showed me the intermediate one, the other level. The other level? Yeah. But this is, vaya, si me corrigen, ¿verdad? Porque siempre podrías, podría pasar que tal vez me dieron equivocado el curso, pero si estamos en el módulo 2 con ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Yeah. Sí, ese es, teacher. The second module, okay? So, basically, yes, guys, it's this is very, very simple. It's just talking about the phrasal verbs. What is a phrasal verb? It's a verb plus a? Plus a... You can call it particle, or you can also say a preposition. For example, in, on, up, down, etc. All right, so let's start again. This is the one, intermedio dos, okay. Good, so can you read for me? I need a volunteer to read the instructions. Ah, no, pero es que no puedo comenzar todavía porque I need to know you. Okay, hoy sí, aparte de los que ya conocía, que creo que solamente está Julio y Jaime, ¿verdad? Si no me equivoco, los dos guerreros, miren, son pocos los que llegan, los que todavía persisten, ¿verdad? Así que felicidades, guys, me alegra mucho. All right, voy a preguntar entonces, y ahí les voy a ir corrigiendo sus palabritas, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que me dice, my name is, o dice, I have 30 years old, ¿verdad? Ajá, entonces, eso quiero, ¿verdad? Más o menos, evaluar qué tanto han avanzado, ¿ok? A los que ya conozco o igual, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué son los detallitos que necesitamos mejorar ya que estamos en intermedio? Así que alguien me levantó la mano, así que a Brandy, a ella le vamos a pedir que se presente. Please introduce yourself. Me pueden hablar de su trabajo, de dónde viven, ¿verdad? Y eso, su información nada más, ¿all right? Así es súper fácil. Hello, Brandy. Hello, my name is Brandy Krolchek. I have a small store, like a grocery store. Okay. Well, I live in Yucatepeque, Mexicano. Mm-hmm. 39 years old. All right. Almost like me. I am 38. All right. From Ayutuxte. So your store is in Ayutuxte as well? No. Your business? No. Oh, yes. Okay. Excellent. So nice to meet you, Brandy. Do you have any children? No, I told you. That's the difference between you and me. All right. Okay. Sorry. So you just have a business, but you're very, yeah. So you're probably not gonna be a mom. ya no le gusta, en verdad. Ya lo hubiera tenido. All right, Brandy. So nice to meet you. What is your last name from? Actually, I used to marry last year. So the name is from my husband. He born in United States, but the real name came from Polonia. Okay. Thank you. Very, very good. All right. So nice to meet you. Poland. Así se dice Polonia. Poland, from Poland. All right. So your last name is Polish. Polaco. How do you say Polaco? I will find out. Nice to meet you. Vamos ahora con Mario. Now you have to try to pronounce. Krolchek. Can you repeat it? Krolchek. Like the bird crawl and check. You know? Krolchek. Yeah. Krolchek. All right. Nice.
Yeah. Next person. Lo voy a hacer en orden porque así los así no estoy esperando que se presenten porque hay personas que esperan que ser el último, ¿verdad? O no se quieren presentar porque les da pena. Así que voy a pedirles que se presenten según los tengo en la pantalla. So, Mario, hello. Tell me about you. Hello, guys. Good night. My name is Paulo. I prefer you call me Paulo. Paulo, okay. I'm 34 years old. I'm working in a pharmaceutical laboratory, but I'm in the part of business intelligence. I prepare reports to the management and that's it. I'm from Soyapango. Soyapango. All right. Nice. Nice to meet you. So this is your first time, you say, right? This is my first class. Yes. All right. So welcome. I hope that you enjoy it, okay? And that you learn a lot. Pay attention only, all right? Nice to meet you. Hello, Cristina del Carmen. How are you? Así, mira, a mí no me gusta mi otro nombre y así me llamo, Vilma del Carmen. And I don't like it. No me gusta Carmen tampoco. Me neither. All right. But you call me Cristi. Good evening, everyone. My name is Cristina Calderón. I am 37 years old. I live in Santa Tecla. I am a psychologist and my favorite hobby is reading and going to watch movies. All right, going to the movies. And going to the movies. Very good. Remember, Christy, favorite. Favorite. Uh-huh. Esa O prácticamente es casi favorite. Favorite. All right. So you live in Santa Tecla. Nice. And no children? No. I'm single. You're single. All right. Nice. Nice meeting you. Nice meeting you. Se me olvidó escribir algo que le iba a decir, pero ya le voy a decir. Okay, number. Vamos con Jaimito para los demás que se presente también. Please, Jaime Rodríguez. Hello, guys. My name is Jaime Rodríguez. I live in Apopa. My job in el aeropuerto. At the airport. Tengo. I am 43 years old. Huh? And you're single as well. Y también es soltero. Sí. All right, Jaime. Anything else? ¿Algo más que nos quiera decir? Que ahorita estoy un poco afónico por la gripe, pero por eso que me cuesta hablar. Okay, so you have problems with your throat. Sorry, so I will not ask you too much, okay? No le voy a preguntar mucho entonces. Jaime, recuerde, my name is, ¿verdad? Ese sonido al final, please. My name is, puede decir, I work, yo trabajo, o my job is in the airport. Ah, mi trabajo está en el aeropuerto. Okay, puedo decir, I work at the airport. And that's it. All right. Vamos con Álvaro. Hello, good evening. Hi, everyone. Hi. My name is Álvaro Alvarado. I have 41 years old. I am. I work in the electrical industry as Clesa. I live in Santa Ana. Santa Ana. I live in Santa Ana. I'm from in Santa Ana. I was born in Santa Ana. Okay. I am from Santa Ana. O solo decimos I live in Santa Ana, ¿verdad? Porque me dice from, I am from. Suficiente. Yo soy de. I am from Santa Ana, all right? Si digo tú, okay. Es como, por ejemplo, I live in Santa Ana. Ahí sí.
Oh, I am from Santa Ana. Nice to meet you, Alvaro. All right. Welcome. Well, nice to meet you too. Nice to meet you. Thank you very much. Hello, Diego. How are you? Hello. Nice to meet you. Well, my name is Diego. I live in Santa Tecla. And I am 25 years old. I like to play video games and watch some videos on YouTube. And I like to read manga, watch anime. And well, I am a software engineer and I work at high-tech consulting as a DevOps engineer. And that's it. Nice to meet you. Nice to meet you, Diego. Are you single as well, or you don't have any children? Nadie me ha hablado de sus hijos todavía, fíjese. You don't have children. No, all right, I'm guys. Single. Nice. Mire, cuando decimos Diego, your English is super good, super nice pronunciation, and thank you. Only cuando decimos lo que somos, por ejemplo, I am a international, o en mi caso, an international relationist, or an engineer, ¿verdad? Yo soy un ingeniero, ahí decimos el am, ¿ok? Así como siempre que hablamos de nuestra profesión, decimos, I am an engineer, o I am a doctor. Yeah. Mm-hmm. Just that article. Nice to meet you. Hello, Karen, tell me about yourself, ¿ok? Good evening. Good evening. My name is Karen. I live in San Marcos. I am 34 years old. Okay, years old. I have two children, and boys and girl. A boy and a girl. Mm-hmm. I work manager assistant. I work as a manager assistant. Trabajo como, ¿verdad? Asistencia, ¿ok? Asistente. I work as a, trabajo como una asistente, ¿ok? I work as an assistant, ¿ok? Ok. Nice. All right, guys. Nice to meet you, Karen. Solamente lo mismo, ¿verdad? El sonido al final, my name... Nada más, eso hay que pulirlo, ¿verdad? My name is, para que nosotros hablemos un poco más fluidos, es bien fácil, ¿ok? Ya les voy a dar más tips. Lo que nosotros hacemos, y si se ha fijado, no decimos how are you, decimos how are you, ¿verdad? Hacemos un link entre palabras, ¿ok? Si usted ve una palabra que termina con una consonante y viene otra con una vocal o viceversa, pues ahí hacemos ese link, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo hacemos. Entonces, de cómo nos hacemos más, o sea, cómo se nos oye más fluido. My name is, uso la M al final con la I. My name is, ¿verdad? Juntito. Y así suena mucho más fluido, ¿all right? Igual ya lo voy a poner a leer para explicarles un poquito más a lo que me refiero con esos links entre palabras. Así que, nice to meet you, Karen, all right? Don't forget final sounds, guys. Por ejemplo, me dijo, I were. Ahora vamos a ver también los pasados de los verbos, guys. ¿Cuál es were? ¿De cuál es ese verbo? Vamos a ver, ¿alguien lo sabe? Somebody knows it? Were? It's eso es usar. I wear, I wore. Yo utilicé, yo ocupé, yo llevaba esto. Entonces, were, eso es were. Yo trabajé. Pero si digo work, ya tengo que poner esa K, ¿verdad? Y más, si es en pasado, pues hay que poner ese sonido del pasado, worked, con una pequeña T al final. Y si no lo saben, igual vamos a tener tiempo porque casi todo se nos olvida cómo pronunciar los verbos regulares en pasado. Así que lo vamos a ver también. Si ustedes no lo saben, y obviamente, ¿verdad? Evelyn, hello, how are you? Tell me about yourself. Hello, everybody. Hello, teacher. Permítame. Hello, Evelyn. Es que había visto que tenemos otra chica que se llama Susana. Ajá. Y ustedes, vamos a ver, ¿cómo le gusta más que le digan?
A usted, Evelyn. A mí, Evelyn. Evelyn. Sí. Ok. Entonces, ¿podemos decirle a Evelyn Susana Susana para hacer la diferencia? Está bien. Está bien, ok. Vaya, entonces nos quedamos con Evelyn y luego Evelyn Susana, pues a, le vamos a decir Susana para no confundir, ¿verdad? De quién, con quién estamos hablando, ¿ok? Vamos, Evelyn Janet, tell me. Hello, teacher, hello. My name is Evelyn. My name is Evelyn. I 31. I'm year old. I am. Hay que hacer la contracción con el sonido al final. I'm 30 year old. I live years in Seoul. Porque son old. Años plural. Ajá, years old. Okay. Years 30 years old. Old. Years old. I live in Ciudad Delgado. I don't children. I don't have children. I have five cats. I have a cat. I have a two dog. I working in Imagine Consult. Okay. Imagine Consult. No sé. Maybe I like visit the beach. Okay. Vacation. On vacations, you like to go to the beach. Okay. Wow, you really like cats. Five. Wow. All right. Thank you, Evelyn. All right. For deer. One boy, four girls and a boy. Okay, nice, yes. Evelyn. También le voy a pedir con los sonidos finales, ¿verdad? Por ejemplo, I live in el sonido de las E, chicos. Por ejemplo, drive, live. ¿Cuál otro verbo que se acuerden que termina con E? Nunca se dice la E, ¿ok? Entonces ahí solo digo I live in, no digo I live in, ¿verdad? La E es muda siempre. I live in, I don't have, vea, yo no tengo. Y me dice I working, tendríamos que decir I am working, yo estoy trabajando, o decir nada más I work, yo trabajo, ¿ok? Pero si decimos el sujeto más el verbo con ing, tenemos que decir I am, yo estoy trabajando. O solamente I work, sujeto y verbo normal. Si digo like, ¿qué estoy diciendo? Yo sé que me quiso decir Evelyn, ¿ok? Pero les pongo el ejemplo porque en varios casos me dicen también I lie. ¿Y qué es I lie? Lo que hacía Pinochito. Mentir, lie. ¿Verdad? Lie. Entonces, tenemos los sonidos finales. Miren, like, sonido de la K. Lime, sonido de la M. Line, sonido de la N. Life, sonido de la F. Así que todo, si se fija, solo lie es otra cosa. Entonces tenemos que pronunciar el sonido final de las palabras. All right. Nice to meet you, Evelyn. Vamos con Rafael. Hello. Hello, teacher. Good evening. My name is Rafael. I am 42 years old. All right. I am a working. Yo trabajo, I work. O I am working, yo estoy trabajando. I am working. I live in
Cuscatancingo. Cuscatancingo. All right. Are you single? You have boys? Any daughter or children? No, chicos. ¿Cómo se dice yo no tengo hijos, chicos? Come on. I don't have any children. Okay, very good. All right, Rafael. My pleasure, my pleasure. Otra vez, my name. Tenemos que pronunciar la M, okay? My name is, all right? El year, eso es algo diferente. Y esa es la palabra cuando ustedes me dicen year, miren, voy a hacer. Quiero ver a dónde están. Perdón que no había visto tu worked. I'm sorry for my late addition. I'm working every single day between it. Mario Orellana. Okay, vaya, ese es el year, miren. Que es como la velocidad, ¿verdad? De los carros. Entonces, más suavecito esta Y. All right, la Y se pronuncia como una I latina. All right, year, year, all right, years old, years old. ¿Por qué pongo, por qué arrastro la S con la O? No, no, no necesariamente digo I am 40 years old, ¿verdad? No, years old, years old. Ponga la S con la O y se oye mucho más así, mucho más rápido. Vamos con el siguiente. Who's next? Después de Rafa, vamos con Morena. Hello. Hello, everybody. A pleasure to be here with you. My name is Morena Vizca Mejia Molina. I have been working in Concentrics El Salvador for 11 years. Wow. I have a baby. Her name is Clara. And I love to learn more this language. And I hope to get more knowledge for this month. Thank more you. Knowledge, all right? Knowledge. More knowledge. Es yes. Darse por enterado y knowledge es el conocimiento. So, solo es knowledge, all right? Good. Thank you. Nice Thank to you. Meet you, Morena. Wow, 11 years so, and you're working at Concentrics. Concentrics, is that in English or Spanish? Both. All right, so se le corta un poquito, it's like breaking up, but it's nice to meet you as well, it's nice to have you here, and remember just the final sounds, al inicio me dijo my name is, ¿verdad? Pero como ya les corrigió a los demás, usted de una sola vez dijo my name is, ¿verdad? Eso muy bien, así que bienvenida, nice to meet you. Vamos con Gladys, es mi internet, chicos, no, ¿verdad? Sí, me escuchan bien, ¿verdad? No, no. Okay. Her internet is breaking up. It's breaking up. I know. Okay, hello, Gladys. Good evening. Hello, nice to meet you. Vilma? Yes. You said Vilma. Okay. Yes. I'm Gladys, but I rather that you call me Mavi instead of Gladys. Okay. Sí. No. It's... I'm 54 years old and I work for a bank and as a beauty consultant as well. And I have children, but they live out of the country. My daughter lives in the United States, and my son lives in Ireland. So in Ireland, all right. It's my second time taking classes with InstaFor. Okay. Well, I hope that you learn a lot, maybe, all right, Mavi. Me recuerda maybes de Transilvania, ¿verdad? Maybe, yes. Entonces, Mavi o maybe, what is the correct pronunciation? The correct pronunciation in Salvador is Mavi, but out of the country, many people call me maybe.
All right, maybe. But miren esa diferencia, ¿verdad? No estamos hablando de que maybe, que tal vez puede ser, sino estamos hablando de maybe. Miren, esa es la otra diferencia también. Miren en esa pronunciación. Nice to meet you, Gladys. A pleasure, all right. Hello, Carla, Selena. Mire, Selena, pero con C. Hello. Hello, good evening. Good evening. My name is Carla. I'm 27 years old. For the moment, I don't work. Okay. But only I'm studying. I'm studying. I'm studying. Estoy estudiando. I'm studying. Okay. I'm studying. Studying con ING. O solo I study. Yo estudio. Okay. I study. All right. At the moment. Sí, así se dice. Okay. At the moment. At the moment. Por este momento, ¿verdad? But you're gonna work for sure. Ya va a ir trabajando. Galán que no trabaje, fíjese. ¿Verdad? Guys, yes. ¿Quién desearía quedarse dormido o no ir a trabajar? Cuando ya es el viernes y le toca trabajar un sábado todavía, usted dice, ay, yo ya no quiero, ¿verdad? Pero algún momento vamos a trabajar. Así que no se preocupe, Carla. Igual usted se está preparando, ¿verdad? Para tener un mejor empleo definitivamente. Así que nice to meet you, ¿ok? Nice to meet you. She's the youngest. Por el momento veo que es la más jovencita del grupo, ¿verdad? Aquí ya todos estamos de 30 para arriba. ¿O cuánto me dijo Mario? 30, ¿verdad? Or, no, somebody say 25. Yeah, man. 25 yeah, years Diego. Old. Diego. Ah, Diego, Diego, Diego. Okay, a Diego no le anoté su edad. Okay. Ah, so the youngest is Diego. Va entre Diego y Carla, entonces. Okay. Yeah. Vamos con Ana, Ana Ivania. Y dígame cuál es le gusta que le diga, cuál es el nombre, ¿verdad? Porque hay personas, como dice Gladys, es su primer nombre, pero no necesariamente nos gusta que nos digan así. Así como, quiero ver, Pablo, ¿verdad? Prefiere que le digamos Pablo. Ok, vamos, Ana, tell me. Hi, good night. My name is Ana Ivania Guevara. You can call me Ivania. Okay. I am 48 years old. I live in San Salvador with my family. Okay. And I work in Atlantida Bank. Okay. I like read the books. You like reading the books. Reading I the like books. To okay. read the books. Uh-huh. Okay, reading the book. Okay. Okay. You like reading books. I am happy to meet you. Okay. Happy to meet you too, Ivania. Nice to meet you. No children? I have one teenage. Only one teenager. So, 18 years old. Wow. You don't look like you're a mom of 18, an 18 year old guy. All right. Yes. Hey, that's amazing. Thank you. All right. Nice to meet you, Ivania. All right. Thank Vamos you. A ver quién me queda, que ya se me movieron de lugar, guys. Julio, Julito, yo ya me lo puedo, pero coméntale a los demás. Tell us about yourself, Julito. No hay otro Julito, Julio, Julio, ¿verdad? No, ¿verdad? No, solo Julio, César. All right. ¿Qué se hizo? Le da pena salir en la cámara. Ala, no, hombre. Come on, Julio. Mire, yo ya lo conozco, pero los demás compañeros no. Así que tell me about yourself. Ya ver, por eso les digo, miren, apagan la cámara y estoy hablando. He said that con... he needs a minute. Ah, vaya. Ok. Vaya, entonces vamos, tenemos, quiero ver quién más. Ana María. Hello, Ana María. Hello. Hello. Good night, teacher. Good night, everybody. My name is Ana María.
I am 42 years old. Years old. Uh-huh. Okay. I work in text to fill. I am a marketer and I am married. I have two teenagers. And two boys? Two boys. And I have two cats. And I like sleep very, very much. Me too. I like waking up very late if I am able, cuando puedo. All right, guys, tenemos no solamente mucho gusto, nice to meet you, Ana. Ana María. Listen, guys, cuando ustedes me dicen, I have two boys. Okay. Tratemos de, si estamos dando una cantidad, tratemos de no decir mucho el a, all right, a, porque por ejemplo, alguien me dijo, no fue usted, Ana, pero me dijeron, I have a one daughter, o sea, o a daughter o one daughter o one son, ok, pero solo a o one. Y el a, cuando ustedes me dicen, a two children, yo sé que no va el a ahí, ¿verdad? Es como una muletilla que tenemos. Yo tengo, I am o I have a children. I have a girl, I have a boy o I have one boy. Pero no necesito que me digan a todo el tiempo, ¿ok? Simplemente el número, o uno o one. O a o an o one, cualquiera de los tres, ¿ok? 16, vamos a ver, ahora sí, Julito. Me está quitando el orden, se me va a olvidar. Can you hear me? I can hear you. All right. Good evening, everybody. My name is Julio Cesar Serrano. I am electrician. I am an electrician. I work at the airport. I work at the airport. I am 31 years old. I am married. I have a one son. ¿Cómo es la cosa? I have one son. O solo yes. I have a son. Okay. I have one son. Ahí está. Yes, okay. Nice. Very good. How old is your son? He is 10 years old. A 10 years old? Yeah. A 10 years old? He is 10 years old. 10 years old, ok. Ahí estamos. Tratemos de no hablar con esa muletilla del A, ¿verdad? Más porque estamos dando un número. Entonces... Sorry. Y más que a veces me dicen I am o he is o she is y me dicen a 10 year old y me dicen year. Cuando digo year old, por ejemplo, les acabo de decir ¿quién me dijo que tenía su niño? Ivania, creo. Espérenme. Ya, yeah, Ivania. All right, yo le dije, entonces usted tiene, you have a, ahí sí dije a, en este caso sería an 18 year old boy. Ahí está, mire. Ahí sí lo puedo decir así. Tengo un chico de 18 años, pero ¿por qué aquí no digo years old? Porque estoy hablando del chico, ¿verdad? De la edad del chico, ¿ok? Pero si yo quiero decir, él tiene, sería, he is 18 years old. Estamos, ¿me explico por qué ponemos el a veces y cuando no es necesario, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo una niña de 10 años, a 10 year old girl, ¿sí? Pero si yo digo que ella tiene, digo, she is 10 years old, aquí. Por eso la S es bien importante. Acuérdense, las S, o hay gente que me pone
Children's, con S, y ya saben que children es un nombre, y ya es plural, ¿verdad? Un nombre irregular. Entonces, la S también, insisto, yo digo instruction, no, es instructions, porque son plurales, ¿verdad? O boy, dicen, tengo uno o two boys, ¿verdad? Ahí tengo que poner la S, es importante la S. Otra vez, cuando ocupamos la S, que en muchos casos leemos y no la decimos, es porque la S significa ¿qué? Si le ponemos esa S y yo digo Vilma, pero ya digo Vilmas, eso se refiere a posesión de alguien, ¿verdad? Entonces, la S es importante que la pronunciamos. Vamos con... ¿Quién más me faltó, guys? Hoy sí somos bastante en este grupo. We're many people. Hello, Jamie. Yes. Así se dice. Jamie, right. Jamie, okay. How are you? Tell me about yourself. Okay. I am Jamie. My last name is Lopez. I am 34 years old. And currently I am work at Concentris 2. I only have around at 7 months there in a bilingual account. I have two children, one daughter. She is 9 years old and my son is 8 years old. And I am studying at the university, marketing and sales. Okay. And I live at Lourdes, and that's it. Very nice. Your English is super fluent. Very nice. Remember, guys, le voy a poner otra cosita por acá. Okay. Por ejemplo, decimos simplemente I work así. Yo trabajo. Pero si yo digo que estoy trabajando, entonces le tengo que poner el ing, ¿ok? No solo es I am work, ¿ok? Sería entonces siempre I am working, ¿sí? Eso significa estoy trabajando. Acuérdense que la ing es para como cuando estamos hablando en progresivo, ¿verdad? Aunque está bien, yo estoy trabajando, currently I am working o currently I work. De las dos formas se puede decir, pero I working no está correcto, ¿ok? Así no, I working no. O solo I am work, tampoco. ¿Ok? ¿Estamos? Yes. Very nice. Nice, nice to meet you. Nice to meet you. Children, acuérdense. Children ya es plural. No necesitamos ponerle ese. All right, vamos con Susana, que nos creo que ella también nos faltaba. Y Ana Lilian, creo que también. ¿Qué pasa con las cámaras de los que no lo tienen encendidos, chicos? What's going on? Cameras. Hello, good night everyone. My name is Susana Zahed. I live in Lourdes, Colón. I live in Lourdes, Colón. I have a degree in marketing bio. I work in the legal, no sé cómo sería. Legal. Legal area. On the legal area. Okay. And I hope to continue learning more about this. All right. I hope you learn more as well, Evelyn. And what's going on with the camera? Ve, mire la sonrisa, ¿verdad? Eso es lo que nos anima, guys, de verdad, verles la sonrisa, viene cuando se están así como que, sí, sonriendo, de verdad, que se inspira mucho más una, ¿ok? Así que, hey, nice to meet you, Susana, así le vamos a decir, ¿ok? Para no confundirnos con la otra compañera también, ¿ok? Estamos. Ok, ¿quiénes más nos faltan? Dios mío, yo siento que no vamos a terminar y ya se me acabó la hora. Ok, ¿quiénes más? Ana Lilian, are you there? Hi. Hi. Hello, everybody. Hi. Yeah, my name is Ana Lilian Martinez and you can call me Ana Lilian. I work in Port-to-Port, El Salvador as country manager.
This company is shipping logistic. Okay. I live in San Salvador and I have three children. All right. How old are they? 13, 11, and 1 year. All right. Ahí diríamos, they are. Y ahí digo, 13, okay. 11, and a year. 1 year. Yeah. The unexpected, como que quizás no lo estabas planeando, Ana Lilia. Yeah. Okay, it happens. Así le pasó a mi mamá y tengo un niño que parece, que casi que parece. Parece mi hijo, pero es mi hermano. All right. Oh. Vamos a ver quién más nos quedó. Ana, creo que ya estamos. Alguien se desconectó, pero... ¿Cuántos somos por todos? Somos 23 participants, guys. Solo he hablado con 18. ¿Quiénes me faltan? Teacher, hello. Hello. María del Carmen. Yes. Ay, es que tenemos también a Cristina del Carmen. Ok, hello, María. Tell hello. Me. My name is María. My last name is de Mendoza because I am married. Okay. I have... two children, a boy and a daughter. The boy is 21 years old. Ah. And my daughter is 15 years old. And I work in a factory. Okay. And I live in Santa Ana. Santa Ana, all right, nice. Very good, welcome, and it's a pleasure to have you here as well. Okay, vamos, Marcelo, are you there? So, Marcelo, hello, good evening. Can you turn on the camera, please? I don't have a camera in this computer. Oh, okay, all right, so next time, all right, tell me about yourself, just in a minute. Okay, I am Marcelo Alberto Sanchez Perez. I work at High Tech Consulting in Santa Elena. I live in Santa Ana. I like to play video games. All right. Sorry. Don't worry. You see, the dog is actually introducing himself as well, right? Well, nice to meet you, Marcelo. Where do you live, you say? In Santa Ana. Santa Ana as well. Okay. Yeah. Guys, aparte de Jaime y Julio, César, los demás no trabajan en el mismo lugar. No, no se conocían. ¿No? Nadie. Oh. Ve. Okay. Bueno, me faltó Mario, si no me equivoco. ¿Quién más me faltó, guys? Mario, pero Mario Orellana. Ajá. Hello, Mario. Hello, teacher. My name is Mario Orellana. Actually, I am 26 years old. I work at Concentric School. And in this moment, I'm an advisor. I'm also related to retention accounts. And about my hobbies, I love play Sudoku every single day, every single moment. So I really like it. Let me see. I'm living from Soyapango. And my schedule related to my job is between 10 a.m. to 8 p.m. So for that reason, it's really, really difficult for me connected at the... On time. I started the class, but okay. I'm really, really interested in learning and more and more vocabulary in order to grow, in order to reach new growth opportunities in my company. All right. It seems that you're reading, but because your English is super, super fluent. And it seems that you're driving or something, and I couldn't hear very, very well. Ahí es donde les digo, miren, que es bueno también tener eso apagado, porque si Mario no estuviera hablando, nos interrumpe, ¿verdad? Que se oye bastante fuerte el background, ¿verdad? Yes, bueno, guys, prácticamente ya es hora. Si se me quedó alguien, no sé quién fue, la verdad. Pero a todos los que vi conectados, pues a todos les pedí que se presentaran. Por favor, vean los videos.
¿ok? Apréndanse los verbos, guys, verbos en pasado, los verbos en participio, todos esos. Para mí, pues, sería un avance, pues, que una tipo tarea para ustedes, que siempre apréndanse unos 10 verbos todos los días, ¿ok? See you tomorrow. Mañana sí le metemos con toda la clase. Los dejo porque tengo la otra clase ya, ¿ok? Bye, bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Hey.